pueden moverse ahora. Nati, se quedó aquí con la comida. Te lo mereces, hermosa niña, te lo mereces. Te lo mereces, mi amor. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién es Jerónimo? Mi parcero. Mi mejor amigo. Mi hermano de la vida. ¿Ah? América, ya, ya llevo dos así de mi frente. Mi mejor amigo. Mi parcero. Marica, ¿por qué no te tocaré? Viene el tuyo, viene el tuyo. Marica. Yo estaba en el cuarto, pero él salió, fue a buscarme y preguntó por mí. Toma, felicidades, vamos a echarle el amor. Sí, marica, uf. Qué hermoso. ¡Ay, tu gato! Sí, mi gato. Mi mamá, mi abuela. ¡Ay, tan bello, ay, tan bello! Tan bello, mi Jero, María. Muchas gracias, sí, jefe. Gracias, mi gato. Esta sí cayó, pero... Gracias. ¡Ay, Cristina! Oiga, tengo angustia. Pero yo quería ver cuando... Cuando le iba a entregar la flor a Karen y a la segura, no, ¿cómo pero, se la van a recibir? Estaba muy lejos y para él fue más importante Marta, que es lo importante en este momento para Jero, así que bueno, ahí tengo se quedó. Tengo que decir algo, me emocioné cada vez que a un familiar, a mí de verdad, me dan ganas de llorar, se me encharcan los ojos. Pero yo creo que Marta también se movió. Yo creo lo mismo, pero esperemos a ver qué nos dice el jefe. Claro, esperemos a ver qué indicaciones nos dan. Por ahora, sí, yo quiero hablar pesar. De la segura. Recordemos nuestra mismo, noche. ¿No? Exacto. Porque ella ayer no le importó quedarse sin comida y sin nada. Pero mientras tanto, vámonos a la inmediato. Casa. Nos conectamos a la casa. Vamos a la casa para chismosear a ver qué está pasando. ¿Le parece, Cristina? De inmediato. Chismoseemos. Sí, a mí me gusta chismosear. Con Karen y con la segura. Ay, buenísimo, jefe. Qué buena idea. Vamos. Vamos. Lo que yo quiero ver. Ah, lo que yo quiero ver. Gracias. A ver, miremos. Miremos. Lo que más para la rosa. Bueno, me gusta. Qué gracias. La peor posición de toda la vida. Te chuzaste. Hoy sí que nos han dado rosa, Jorge. Pero chévere que no nos hubieran dicho porque está. Otra caleña linda. No, yo sí alcancé a decir como marica, pero qué rosca la de Karen. Que lo suelten. No, que vinieron todos los de los caleños. Mira, Marta, Gola 8, la Segu. Y bueno, espero que sea yo. Me emociona. Parece ser que Karen y la segura le están haciendo caso a sus respectivos novios. Bueno, y por la lo rosa menos... de la segura salió con espina. No se todo puede ser color de rosa. Se chuzó y todo. No, pero está bien la actitud, sí, hombre, para que tengan una convivencia más pacífica, todos. Más tranquila. Que veamos otro tipo de cosas entre ellas. Sería amor, muy interesante. Que hablen desde el corazón. Exactamente. Pero, Cristina, ¿me yo ibas quiero a hablar algo sí, a la segura? De la segura, ya que la, el chuzó la espina, de la rosa. Congelado, quiero ¿no? hablar del okay. congelado de ayer. Ella estaba feliz por la visita de su novio, pero no le importó no, estar no estaba sin feliz. Comida. Estaba emocionada. Absolutamente. Se le aguaron los ojos, se movió y no le emocionada importó. Todos. No, ni siquiera se dio cuenta. Pero al no importarle, no le importó quedar sin comida porque su corazón quedó completamente lleno de amor. Hermoso. Así que a ella no le importó absolutamente nada, ¿verdad? Verdad, mire. Pensaste que te ibas a olvidar de mí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que te quiero ver! Ay, no te vi. Estoy demasiado feliz por la sorpresota que me trajo el jefe acá de la Casa de los Famosos Colombia. Vino mi tortuguita Baladán y me trajo todo el amor del mundo, todas sus palabras sabias. Saludos de mi familia, que también los extraño demasiado, de mis suegros. No, estoy demasiado feliz. Hoy no hay comida, pero hay novio que vi y se siente como una ilusión.
O sea, es muy raro lo que se siente porque sé que nadie lo podría entender, pero se siente como si hubiera sido una mentira. La niña no. Gracias. Un poco de esto, de la venida de muchos de los familiares, esposos, dan un aliento impresionante. O sea, no solamente eso, aquí estás bajo 80,000 emociones al tiempo, estás como en modo supervivencia. Siento que cada persona que ha venido acá nos ha traído un mensajito importante, así que yo ya hice una promesa, yo dije que iba a tratar de callar mi boca. Se pueden mover. Ya prontito. Ya prontito viene eso. Ya casi te toca. No, está haciendo llorar. Qué belleza. Yo quiero algo así, un hombre así que me ame mucho. Me adore, María. Te está llegando. Ahí viene. Congelado. Estaba esperando a ver si entra. Y todo el mundo que va así. Es que sin duda en esta actividad donde los amigos, sus familiares o sus parejas ingresan, los llenan de todo, de buena energía, los recargan, esperanza, los inspiran y son momentos de verdad muy emotivos. De verdad, yo creo que es una gran decisión del jefe haberles llevado durante estos días y ojo que esto va hasta el domingo. El domingo en Gala de Eliminación también vamos a ver otro ingreso. Será el último de los familiares, el último de los congelados que veremos por ahora la Casa de los Famosos para que ustedes estén muy pendientes, pero sigamos hablando de esta actividad de congelados y de la segura. Ya es un hecho, porque ayer se lo avisamos, que se movió. Se movió. Movió sus manos, también su boca, habló, pero ya no fue la única. ¿Cómo así, Cristina? Carla, nosotros leemos a nuestros seguidores en nuestras redes sociales. El jefe es muy riguroso con todas las reglas establecidas y él analiza cada movimiento. Así que miren quién más rompió esta regla. Me moví. Cuando vi a mi novio me moví, pero quiero decirles que no me moví por, o sea, a conciencia de quererme mover. Claro, mi cuerpo así lo hizo. Mi cuerpo, mis sentimientos, mi alma rebosó. Ni siquiera sé en qué momento. O sea, miren, si ustedes pueden ver el video. Entonces creo que moví un poquito la mano aquí y me quedé quieta porque ni siquiera sabía. Él me dijo y yo me quedé quieta. Yo no me di cuenta y le dije, te amo. Creo que moví mi boca, no sé si lo dije así, creo que me dijeron que había movido la boca diciéndole te amo normal. A la nominación no le tengo miedo, pero no me gustaría claramente que todos mis compañeros pagaran los platos rotos de algo que ni siquiera yo tuve, o sea, que yo pensé antes y dije no, o sea, no voy a moverme solo por ellos. No, yo no me moví durante el ejercicio de congelados, no. A la boca tal vez, no sé. No. Porque vamos a conectar. Conectamos en este momento a la casa para dar estas noticias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, me encanta verlo! Siempre es un... ¡Feliz día también para ustedes! ¡Feliz día! ¡Mujeres luchadoras! Berracas, fuertes, valientes por estar aquí en esta casa. Y aunque pase lo que pase en la casa, también son mujeres ejemplares en cada una de sus áreas. Realmente tienen muchos seguidores, saben que son personas públicas, así que todo lo que han hecho durante su vida lo resaltamos en este momento y feliz día para todas. Pues nos toca decirlo, Carla. Sí, hay malas noticias. No somos portadoras de buenas noticias otra vez, pero escuchen esto. ¿Qué pasó? Ayer les informamos que la segura se movió en los congelados, pero no fue la única. Sí, señor. No fue la única que se movió. Pues el jefe hizo una recopilación de todos los momentos de esta actividad de congelados, analizó todas las grabaciones de las cámaras que están en la casa de los famosos Colombia y Sandra, tú moviste tu cabeza. ¿Para chismear? ¿Para chismear? Sí, no sé. Para chismear. ¡No! O sea, ¡chismosa! Sandra, tú sabes que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Eres consciente de ello? Yo pienso que moví los ojos. No. Moviste tu cabeza, hiciste... ¿Le podemos mostrar a Sandra lo que hizo, jefe? Por
No, 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 yo no le quiero mostrar, yo le voy a hacer el acting. Sí, yo soy actriz, yo le puedo hacer el acting. A ver, eres de las mejores actrices. Va, ahí va, ahí va. Cristina. ¿Qué fue lo que hizo? Tan hizo. Ay, y yo, no. Chao. Y se quedó congelada otra vez. No, no puedes escanear a nadie, a nadie. Ninguno de los que están ahí. Eso fue lo que hiciste. No, entonces. Lo siento. Ay, sí. Por esta razón, Sandra, segura, les queremos contar que el jefe ha decidido sancionarlas. Un momento. ¿Qué pasó? No me asusto. Calma, tranquila. ¿No les quieres decir todavía? Sí, es que no fueron las únicas. Sí, por favor. ¿Cómo así? Marta, también te moviste. ¿Qué hice? Dijiste amén. ¿Amén? Sí, mi amor. Es decir, estamos analizando... Salen, esas cosas salen. Estamos analizando cada una de las actividades que estamos realizando cada día de los congelados, chicos. Y ya les hemos dicho que el jefe es muy estricto con sus reglas. Quieto es quieto. Tienen que quedarse quietos, así los abracen, los besen, lo que sea. Así tengan ganas de llorar. Sí, Marta, hoy entró Jerónimo. Marta, hoy entró Jerónimo y efectivamente lo viste, te emocionaste. Y cuando le dijiste amén, pues todos gritamos acá como ¡no! Cuando dijo lo de mi abuela que estaba bien. Así es, mi amor. Sí, y también moviste un poquito la cabeza. Bueno, después vas a conocer el jefe, por tanto. Así que ahora sí, con Marta incluida en todo este paquete. Entonces, segura, Sandra y Marta, la sanción que el jefe les ha dejado es la siguiente. La próxima semana, ustedes tres no podrán votar en la nominación. ¿Ok? Ok. Ok. Después del domingo, la próxima. Ah, no, sí, la próxima semana. La próxima nominación es el próximo miércoles. Es decir, el miércoles de nominación, ninguna de las tres tendrá derecho a nominar. Y eso obviamente afecta a los equipos. ¿Estamos claros? Sí, señora. Claro, tres puntos menos para el nuestro. No. ¿Qué opinas, segura? No, pues que justo ayer había dicho que que no quería hacerme nominar porque capaz que el castigo era, menos mal lo dije antes de porque luego dicen que es cosa mía, pero no me quería hacer nominar, no quería moverme precisamente para no afectar a ninguno de mis compañeros de toda la casa. Lastimosamente creo que la emoción me sobrepasó sin darme cuenta y capaz que moví la mano, ¿cómo era que me movía? Pero ya lo moví. Dijiste hasta te amo. Le dije te amo y no lo dije entre dientes. Sandra, tú tampoco tendrás derecho a votar por ninguno. La verdad, ¿qué piensas de eso? La verdad, yo sí sentí que miré. Pero pues, y lo miraste muy bien. No caí en cuenta. No caí en cuenta que volví a mirar. Ella dijo no. No. Lo que pasa es que, ¿saben qué pasa? Que, por ejemplo, la segura y Karen han hablado tanto de sus parejas que yo no me podía perder el chisme de mirar. Bueno, pero pensé que lo había hecho con los ojos. Bueno, lo siento, no va a volver a pasar. Y pues, obviamente, para mi equipo va a ser súper duro. Tres puntos menos a la hora de votación, obviamente. Sandra, dos. Congelados es congelados para todos. Recuérdenlo siempre. Quieticos. Y todavía faltan varios por ingresar. ¡Cristina! Solamente les digo eso, yo no sé si me van a regañar, pero bueno. ¡Mi papá! Las votaciones siguen abiertas. ¿Ya votaste por tu famoso favorito? Vota una vez al día y 9 veces más con tu suscripción a ViX Premium. Descarga ViX ya. Ellas quedaron tranquilas. Sí, o sea, no pues van a saben tener, que se movieron. No van a tener votación el miércoles. Ahorita lo ven,
con tranquilidad, están relajadas, pero eso sí va a pesar muchísimo, claro, en el grupo. Y obviamente, pues, lo que se ha construido, estas alianzas, porque si están acá votando por estas personas, pues pueden disminuir el otro equipo. Es que nos resten votos, eso duele en el corazón. Bueno, pues hoy tenemos Día de la Mujer. Nuestro día. Ya felicitamos a todas nuestras televidentes, a todo el público que está aquí pendiente de nosotros, Latinoamérica, Panamá, y también a quienes nos acompañan acá, mujeres hermosas. Divinas todas, apláudanse. Pues en la casa el jefe les dejó un mensaje muy, muy especial a todas las mujeres en la casa de los famosos Colombia. Hoy celebramos el Día de la Mujer. Y por ser un día tan especial, dejarán el ayuno a un lado y comerán delicioso. Felices estamos de volver a tragar, de volver a oler, a comer. Hoy es un día para honrar a todas las mujeres importantes de nuestras vidas, como las madres, abuelas, hermanas y esposas. E hijas. Todas las mujeres que los protegieron, les enseñaron y los cuidaron. Famosas, hoy les deseo un feliz día. Gracias. Espero. Sí, pienso que hoy es un día muy importante para Isa, que obvio también tiene su corazoncito lleno de pronto de tristezas por un pasado, no sé. Espero que disfruten todo lo que tengo preparado. Atentamente, ¡el jefe! Me alegro por todos mis compañeros porque vamos a comer rico. Sé que para ellos ha sido difícil y me alegra que en el Día de la Mujer nosotras podamos darles ese regalo, pues un regalo. Me encantó la carta que llegó. Estoy súper emocionada. Ya quiero subir, compartir con todas las chicas. Espero que hoy todas en este desayuno podamos hacer las paces y que haya un ambiente de armonía. Para mí el Día de la Mujer es un día en el que me deben tratar como una reina. Entonces, esa es una súper sorpresa. Un tamalito, ¿verdad? Recién hecho, así caliente. Con chocolate con quesito. Y un pan hojaldrado recién salido del horno. Con unos huevos con tomate. De eso de la panadería a las 6 de la tarde. Con unos huevos con tomate y cebolla, salchicha. Periquito. Pericos. Ustedes comieron anoche, por lo menos.